Manda la foto de tu mascota similares tv En la consulta del día el tema que vamos a tocar hoy es eh, el crecimiento de las uñas, el crecimiento excesivo de las uñas, el corte de uña y cuáles son los trastornos, los problemas que esto nos puede traer aparejado. Para tener una idea exacta si las uñas están largas o es la naturaleza de su animal de tener ese tipo de, la, de largo de uñas, hay un parámetro que se tiene en cuenta que se toma el nivel de la extremidad de la uña con la yema o el pulpejo del dedo correspondiente. Si esto sobrepasa el límite, significa que las uñas necesitan un recorte. Teniendo en cuenta este parámetro, vamos a determinar el largo de la uña, si está o no crecida en exceso. Hay que tener en cuenta que la uña tiene en su interior la pulpa, que es un paquete de nervios y vasos chiquitos, capilares, sanguíneos, que alimentan a dicha uña. Si nosotros nos excedemos en el corte, eh, producimos un sangrado y un dolor en el animal que nos podemos llevar un susto, y el animal, por supuesto, que en la próxima uña no se lo va a dejar cortar. Eh, teniendo en cuenta esto y el límite que le hablé, Anteriormente no hay ningún tipo de problema en eh, hacer los recortes de uña. Está aconsejado ya que eh, las uñas largas eh, llevan a que el animal no pise bien, en primer lugar, y en segundo lugar eh, terminan eh, por encorvar eh, las articulaciones de los dedos. El apoyo y el aplomo en este caso son los más afectados. Eh, esto lo podemos ver comúnmente en perros obesos y perros eh, gerontes, en la cual su vida, su mayor tiempo del día eh, lo pasan en forma sedentaria. Esa falta de ejercicio o de ambulación permite que las uñas eh, crezcan eh, hasta un tamaño y un largo excesivo. El dedo que más sufre una consecuencia por el crecimiento exagerado de la uña es el dedo accesorio, que es el dedo que no apoya, que está en la cara interna de las manos o de las patas, y como no tiene acceso al desgaste por fricción, este crece en forma ilimitada, a veces se enroscan sobre sí mismo y otras veces se encarnan en el mismo, de, en el mismo dedo accesorio, produciendo una patología con mucho dolor y con una gran infección. Por lo tanto, eh, de vez en cuando, controlemos los dedos accesorios. Vuelvo a repetir, son aquellos dedos que se encuentran en las caras internas de las manos y de las patas y que eh, con el solo hecho de tocarlo, porque a veces estos dedos contienen eh, los pelos, en este sector son más largos, y están cubiertos o tapados por dichos eh, pelos, y hace que no sean visibles normalmente. Entonces, lo buscamos, palpamos y nos vamos a dar cuenta del tamaño eh, que tiene la, la uña. ¿Cuáles son los factores que hacen que las uñas crezcan y no se desgasten como deberían ser en forma natural? Como dije anteriormente, los dos más importantes es el, per el perro Geronte, que por su edad y por sus trastornos de hueso o de esqueleto o sus trastornos motriz, hace que su mayor tiempo del día esté en estado de reposo. Por otro lado tenemos el perro obeso o sedentario. Otro de los motivos más comunes son los pisos, es decir, el piso en el cual se maneja o anda o vive el animal. Me refiero a aquellos que no son porosos, que no son rústicos. Hablemos de cerámica, hablemos de mármol, hablemos de granito, que son pisos que a la fricción no producen el desgaste como debía debería ser. Muy típico, muy común de perros de departamento. Las uñas de los perros por su grosor, por su tamaño y por su dureza no pueden ser cortadas con tijeras comunes. Para eso vienen alicates especiales de distintos tamaños que se adaptan a los distintos tamaños de uñas que existen. En el caso de los gatos, los gatos es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los gatos no gastan las uñas. Los gatos necesitan desprenderse de la uña. Aunque les suene raro, el crecimiento de la uña del gato es totalmente diferente a la del perro. El, es, eh, a medida que pasa el tiempo, se va formando una uña por debajo, de la que está en el momento eh, actuando. Entonces lo que necesitan ellos es eh, rascar o enganchar esta, esta uña, entre paréntesis, una uña más gastada, una uña más vieja, para ser reemplazada por la nueva que está por debajo de esta. Para que más o menos se pueda entender, es como que se sacan un capuchón ¿eh? y abajo queda la uña nueva. Por lo tanto, es tan característico ver el gato que eh, por donde anda o por donde está, eh, dejan sus marcas. ¿Por qué? Porque necesitan eh, rascar, necesitan enganchar la uña vieja para que éste quede prendida o agarrada a la superficie donde ellos eligen. Que generalmente son las plantas, los sillones, las alfombras. Eh, las maderas de la mesa eh, o lo que tengan en el alcance porque hay animales que eh, tienen acceso a un patio otros no eh, aquellos sobre todo que vienen de departamento eh, en la cual no tiene la posibilidad más que un sillón o una alfombra o un mueble entonces a veces hay que entender por qué el gato lo hace, no lo hace por maldad o no lo hace para divertirse, lo hace por una necesidad, necesita desprenderse de esa garra vieja para que eh, la nueva que viene por debajo empiece a actuar. Nada más por hoy, espero que el tema le haya sido de interés y nos vemos en el próximo Similares en la consulta del día.